Feliz encuentro, brujas y brujos, dejad los sombreros, dejad las escobas porque empieza la aquelarre. Bueno, vamos a hacer algunas manualidades para Julie para Navidad que seguro que os gustan y que además podéis hacer en casa de manera fácil y para toda la familia. Lo primero es preparar unas naranjas, aquí ya están deshidratadas. Lo podéis hacer en el horno, en el microondas, en internet seguro que encontráis diferentes formas. Y después reunir materiales que tengáis por casa o de elementos naturales. Yo tengo ahí algunas hojitas verdes de unas flores que me regalaron y ya están secas, anís estrellado, algunos cuarzos y ojos de tigre. Entonces vamos a ir haciendo nuestras composiciones. En este caso yo los pego con pistola de silicona caliente porque aguantan mucho y así me sirven de un año para otro. Y si los gatos lo tiran, pues bueno, no sufre tanto. Pero podéis pegarlo de cualquier forma que os guste o incluso coserlo. Y aquí es dejar la imaginación libre e ir haciendo diseños que a cada uno le guste. Podéis tener en dos o tres rodajitas cada uno, depende del árbol que tengáis o donde las vayáis a poner, y bueno, pues hacer composiciones con todos los materiales. Aquí, por ejemplo, yo voy a poner un trocito de ojo de tigre, que es además un mineral protector que me gusta utilizar para esta época del año y que me sobraba de hacer varitas. Así que me vino genial para ponerlo en el centro. Pueden ser más sencillas, más elaboradas, y aquí a gusto. Yo, por ejemplo, ahí tengo anís, pero otra forma podría ser clavos de olor, que también es algo muy típico, y podéis ir clavándolos y no hace falta pegarlos con pegamento ni con nada, simplemente atravesando la naranja. Ya os digo que prácticamente con todo se pueden hacer adornos, y lo ideal es que busquéis algún significado o algo que os guste para esta época del año. El ojo de tigre, por ejemplo, o las hojas de laurel también es algo recurrente. Después haremos alguna con canela y pues bueno, esta es la parte más divertida, así que os voy a dejar aquí algunas ideas de composiciones con un poco de musiquita y nos vemos cuando acabemos las naranjas. Lo siguiente que vamos a preparar es una piña de los deseos. Podéis hacerlo solo con la piña, yo decidí ponerle en la base unas hojitas para que quedara más vistosa, pero esto es totalmente opcional. Lo ideal es que salgáis al campo a buscar alguna piña y aprovechéis el viaje pues, para conectar con la naturaleza, ver cómo está el entorno y bueno, pues dejarle alguna ofrenda al árbol del que cojáis la piña, aunque la piña ya esté caída en el suelo, pero bueno, siempre está bien dejar una ofrenda. Ya veréis para qué sirve esto, pero me pareció muy interesante porque además este elemento, las piñas, tienen una carga simbólica bastante grande que os animo a investigar, pero entre ellas está el renacimiento, la inmortalidad, la prosperidad, la abundancia, la gestación, y también está relacionada con el tercer ojo y con la capacidad intuitiva.
Entonces, bueno, tiene un amplio significado y un amplio simbolismo detrás. Incluso en las iglesias se pueden ver. Así que os animo a que busquéis sobre este elemento porque seguro que os interesa. Vais a ver luego la relación de todos estos simbolismos para el trabajo que vamos a hacer con ella. Así es como ha quedado. Y ahora vamos a pasar a montar todo nuestro altar o nuestro jardín de Yule. Yo tenía este cuadrado de madera que era de un jardín zen, pero bueno, no tiene por qué ser encuadrado ni tenéis por qué tenerlo en una estructura así. Yo os doy una idea y luego la adaptáis a lo que más os guste y lo que tengáis por casa. En este caso estoy poniendo piedritas decorativas para que mantenga la estructura que quiero poner encima en dos de los lados. Esto también lo podríais hacer con piedras que encontréis por la calle o incluso con arena de la playa si os gusta más, a elección propia. Del mismo modo podéis poner el color que queráis. En uno de los lados vamos a poner nuestra piña de los deseos y en el otro vamos a decorar con unas naranjitas. Ahora vamos a ponernos a cortar papelitos de este tamaño, más o menos finitos, para escribir mensajitos. Aquí yo lo estoy haciendo en un papel, pero bueno, ya depende de los que seáis en casa o con quién vayáis a compartir este espacio, pues calculáis más o menos la cantidad. Con hacer a lo mejor 4 o 5 papelitos, tenéis 4 o 5 folios de estos pequeñitos, tenéis bastante. Y si es que lo vais a tener, por ejemplo, en el centro de casa y queréis que los días de Navidad y de Nochevieja la gente que venga participe, pues entonces tendréis que hacer más. Yo los até para que quedaran más bonitos y puse unas cuantas hojitas. Y aquí vamos a hacerle los pasadores para colgar nuestras naranjas del árbol o de los lugares que más os gusten. Simplemente con un agujero, con unas tijeras, hacemos un agujerito, pasamos un hilo, hacemos un nudito arriba y ya lo tenemos listo para colgar del árbol. Vamos a hacer esto pues con todas las naranjas que hayamos preparado, con todos los elementos que pueden ser piñitas, ahora las vais a ver, o trocitos de canela. Ser creativos a la hora de crear decoraciones para el árbol. Aquí tenéis la piñita que le he puesto el cordón arriba y dos ramitas de canela que ya sabéis que representan la armonía, la prosperidad y la felicidad. Así es como queda de momento nuestro jardín de Yule y vamos a ver cómo se utiliza. Ya tenemos nuestro jardín colocado, tenemos nuestros papelitos, al lado hemos puesto hojas de laurel para pedir deseos o para dar fuerza a los deseos que pidamos, ya sabéis que simboliza la victoria y el éxito, nuestra piña y también las naranjas son los elementos decorativos para el árbol y después aquí tenemos un portavelas con una velita para dar luz a aquellos deseos que pidamos y también nuestras velas de petición o velas de adviento, en este caso hay 12. Para empezar desde el día 21 hasta el 1 de enero. Vamos a escribir nuestro deseo en un papelito. Recordad que siempre se escriben en positivo y en presente, como si ya estuvieran logrados. Y vamos a escribir, pues eso, algún deseo, alguna petición, sobre todo de cara al ciclo que empieza. A partir del 21 de diciembre, que es Yule, pues podemos hacer esto hasta, bueno, pues cuando queráis, dejarlo todas las fiestas si queréis para ir haciendo esta actividad. Tenemos nuestro papelito escrito y vamos a plegarlo en un trocito pequeñito. ¿Y qué vamos a hacer con nuestro deseo, con nuestra petición? Pues lo primero es que vamos a encender nuestra vela de ofrenda o nuestra vela de luz que podemos consagrarla previamente al sol. Y vamos a pasar por él nuestro deseo, nuestro papelito, para pues cargarlo con esa luz. Aquí hacemos nuestra parte mágica de cargarlo con intención, de bueno, visualizarnos haciendo aquello que hemos puesto. Y lo vamos a guardar en la piña de los deseos.
como decíamos que la piña representa esa fertilidad, ese renacer, esa vitalidad, esa fuerza y esa prosperidad, pues vamos a dejar que nuestro deseo se cargue en esa piña todas las fiestas. ¿Qué otra cosa podemos hacer para potenciar nuestro ritual? Pues coger una hojita de laurel, de esas que hemos puesto, y la vamos a quemar pidiendo al aliado o al espíritu del laurel que aporte a nuestro deseo fuerza y que llegue a buen puerto, que sea pues victorioso y que traiga ese éxito. Podemos dejarlo ahí quemando las piedritas en la arena si es que habéis puesto. Y después de pedir el deseo, pues podemos colgar un elemento decorativo en el árbol como si ya estuviera cumplido. O al menos así lo vi yo. Entonces me parece algo muy bonito para que la gente vaya pasando y vaya dejando sus deseos en la piña y decorando el árbol. Una vez que se acaben los elementos decorativos, pues podéis poner un quemador de incienso para ir quemando pues un incienso ritualizado a modo de ofrenda para los espíritus con los que estáis trabajando. Y preparamos nuestras velas de Adviento. Las velas de Adviento son estas de petición y son 12. La idea es que cada una representa un mes a partir de enero, o una casa astrológica, o simplemente 12 deseos. Y cada día, desde el día 21 hasta el día 1 de enero, vamos a encender una vela, dejar que se consuma entera y pedirle un deseo, ya sea de los papelitos o podemos pedir otro deseo diferente. Las velas de Adviento me parecieron algo muy interesante, muy bonito, que yo voy a hacer estas Navidades, y bueno, pues quería compartirlo con vosotros en este jardín de Yule. Espero que os haya gustado, que tengáis un Yule maravilloso y mágico. Espero poder subiros alguna cosita más o algún ritual más. Y dejadme en comentarios pues qué es lo que vais a hacer para estas Navidades o para este Yule. Que felices nos encontremos, que felices nos despidamos y que felices nos volvamos a encontrar.